Bueno, ya estamos al ejercicio número 2. Espero que se hayan tomado el tiempo suficiente como para poder completar bien el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 estuvimos viendo un anticipo simple, llamaremos anticipo cuando uno quiere ir a buscar la nota fundamental, o sea, como hicimos, si do era nuestra nota, la fundamental, la que queríamos ubicar, y anticipábamos medio adelante o medio atrás. Si do, do sostenido, do o re bemol do. Ahora haremos doble anticipo, o sea, medio, medio, uno. Con lo cual, si queremos ir hacia la nota elegida, que sería en este caso do, tocaríamos. Ahora queremos ir a la nota re. Y así sucesivamente. Esto sería doble anticipo. También lo podemos hacer en sentido inverso. O sea, buscando siempre la nota raíz que nosotros queremos lograr, hacia dónde queremos ir. Supongamos que queremos ir a un la, queremos ir a un si, queremos ir a un do. Ahí lo he presentado hacia arriba y después en sentido inverso. Ahora, fíjense bien en la lectura y luego traten de hacerlo de memoria. ¿Por qué esto? Digo, siempre hay que utilizar la memoria, no se puede improvisar leyendo. En todo caso, uno estaría ejecutando un solo escrito, pero no tiene la misma expresión tocar un solo escrito que improvisar una melodía. Entonces, practiquen esto, por ejemplo, quiero ir a buscar la nota que sea, plantéenselo, quiero llegar a la nota mi, entonces tararán. Quiero llegar a la nota fa sostenido. Y así sucesivamente. Ahora, plantéenselo también en alturas diferentes, o sea, no siempre en orden de escala. Es decir, ahí he hecho un juego más variado para mostrarles cómo se trabaja en estas, en semitonos, digamos, anticipando las notas. Recuerden siempre hacerlo de forma muy pausada para poderlo tener en la cabeza y que eso pase a ser parte de su diálogo musical, que ya al tenerlo incorporado salga naturalmente. Otra cosa más, nunca, nunca, así, y lo acentúo, nunca fuercen una improvisación. Es decir, siempre traten de estudiarlo naturalmente, para que así salga cuando lo ejecuten. Nunca fuercen ni los dedos, ni hagan movimientos que sean duros muscularmente, rígidos. Utilicen siempre la mejor relajación. Para poder llegar a tener la mejor relajación, hay que estudiar relajado. Hay que estudiar relajado. Porque si no, uno después quiere relajarse. Y resulta que los dedos van duros porque estudió mal, porque estudió duro, porque estudió empujando las notas. No, traten de hacerlo todo de la forma más natural posible. Es la única manera de llegar. No hay otra manera. Yo sé que la ansiedad a veces puede llevarlo a uno a tratar de forzar la situación. Uno quiere improvisar ya, quiere lograr el objetivo ya. No, estamos estudiando para conquistar el objetivo. El objetivo está, no está cerca, está allá.
Y le digo más, quizás no lo alcancemos nunca, pero vamos a poder en el camino improvisar, jugar con esto y satisfacernos y satisfacer a nuestro público. Pero siempre uno va a seguir buscando, siempre uno va a seguir armando solos. En todos los músicos que he conocido, digamos, todos y músicos de gran trayectoria, muy importantes, siempre se pasan buscando cosas. Nuestro estudio continúa todos los días. Estamos en todo momento trabajando con esto como para poder perfeccionar nuestra improvisación, perfeccionar nuestro sonido. El sonido es muy importante, que se escuche claro lo que estamos diciendo. Bueno, vamos entonces a conquistar el ejercicio número 2. Nos vemos en el 3.